No estorbo acá. Bueno. ¿Por qué? No.
lo está tocando uno. Digo, ni la unidad estoy tocando. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches de aquí de Frontera Sur. Pues para comunicarles que están asegurando aquí a los migrantes en el restaurante El Barón. Y han comentado en ciertos grupos que están encerrados y les quieren tumbar las puertas. Quieren entrar con uso de fuerza. Pues ahorita la señorita de migración se me prohibió grabar, lo cual no es justificable, ni alguien le está interrumpiendo su trabajo y ni tampoco el mío. El Instituto Nacional de Migración aparentemente está trabajando, pero no. Lo único que está haciendo es queriendo amedrentar a los migrantes para ir mesurando la caravana que va a salir este día lunes. Seguiremos esperando aquí, grabando, a ver qué resultados da migración. ¿Qué es lo que presume que están trabajando? Porque hasta con la prensa se ponen agresivos. Ahí está la señorita que me acaba de decir que no grabe y no le estoy tocando ni a ella ni a la unidad. Pero es con el día a día que hay que ver estos servidores públicos de aquí de Tapachula, que no aguantan con el gran éxodo que se va a salir este día lunes. He aquí el miedo que les está causando, el ruido que les causa el Instituto Nacional de Migración Tapachula. Como pueden ver, aquí están todas las perreras o volantas, como bien las conocemos. Están esperando pasear este hotel, El Barón, que se encuentra sobre la segunda avenida en la colonia Centro. Pues al menos, amigos, vemos que ni la lluvia los detiene, ¿va? Pues vamos a ver este lunes, porque ni a los migrantes tampoco los detiene la lluvia. Thank you.
compañeros, por este momento voy a cortar la transmisión. Se anuncia que viene el abogado para acá y voy a seguir transmitiendo.